Bueno, ¿qué tal amigos amantes de Diablo 2? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a ver, o vamos a craftear esta vez, no los guantes de sangre que ya hay un video acerca de ello, sino los amuletos que le llaman de caster. Ahora, ¿qué son los amuletos de caster? Primero acá está la asesina, pues Scarlett. Bueno, está desnuda. Me trae recuerdos. Pero el punto es de que está desnuda, pues porque le pasó los ítems a otro personaje que estoy leveando. Ya lo irán a ver. Es un personaje, es un paladín de auras. Ya lo voy a hacer. Pues bueno, ¿qué es un amuleto de caster? Primero es como el que tengo aquí puesto. ¿Por qué, digamos, es lo que uno busca? ¿Qué es lo importante de este amuleto? Básicamente que te da más 2 a las habilidades de cualquier personaje. Te da, me parece, hasta el 20% de velocidad de lanzamiento. Y te puede dar, básicamente, regeneración de maná. Pero lo más importante que te puede dar es las estadísticas, ¿no? En este caso tengo 7 de destreza, más 4 de energía, más 17 de maná, 7 porcentaje de regeneración de maná. Obviamente, ¿cuál sería lo ideal o qué sería por ahí lo más costoso, lo que más uno busca? Pues más 2 a las habilidades del personaje, 20 velocidad de lanzamiento y pues que le sumen estadísticas, fuerza por ejemplo y sobre todo resistencias, ¿no? Me parece que puede salir resistencia a todo, me parece que sí. O sea, digamos 10 a 20 a todas las resistencias, cosas así. Entonces, ese amuleto es muy muy valioso. Este que tengo pues no lo es tanto, para ser sincero. Me gustan más este tipo de amuletos que los Mara. Obviamente si sale un amuleto raro, esos que tienen el color amarillo y tuviera 20, 10 velocidad de lanzamiento, pues me lo quedaría. Creo que no me recuerdo bien, disculpen si es 10 o 20% de velocidad de lanzamiento. Ya, igual, ya vamos a darnos cuenta porque ahorita vamos a craftear. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, primero, un personaje de nivel alto, de preferencia nivel 94, nivel 95, nivel 94, nivel 92, creo que vendría bastante bien. Primero, ya les voy a explicar por qué. Segundo, para las recetas, ¿qué necesitamos? Primero, o más dicho, amatistas perfectas. Son bastante caras, ¿eh? Yo les aconsejo, pues obviamente, mientras caen amatistas. No me acuerdo el nombre de las amatistas estas. A ver, perdón. Vamos a ver acá el nombre de esta vaina. Estas, ¿no? Ah, impecables, ¿no? Amatistas impecables. Junten las amatistas impecables. Es mejor juntar las amatistas impecables que las amatistas más chiquitas, las más rotas, no fragmento. Y ahí unirlas y te va a salir estas amatistas. Que por cierto, el que lo quiere juntar y luego vender, normal, él puede, me parece que con 40 amatistas puedes una ja, más o menos, por ahí va la cantidad. Son bastante requeridas. Lo segundo, la runa RAL. Ya, lo segundo, la runa RAL. Y lo tercero, pues estas joyas que pueden ser amarillas, azules, la verdad no importa. La cosa es que tengas las joyas. ¿Por qué el personaje de nivel alto? Porque vamos a comprar en Git. Vamos a comprar en Git amuletos. ¿Y qué ocurre? Pues que nos va a salir el objeto va a salir con un TC entre más 5 y menos 5 del personaje. Si es que aún eso sigue, ¿no? Pero bueno, así era al menos en. Hasta hace más de un año y medio, así que debe ser igual. Por eso es bueno tener un personaje de nivel alto, nivel 93, 92, para que tu TC salga, bueno, el TC del objeto, en este caso el amuleto, sea pues entre más 5 y menos 5. Claro, mientras más alto el TC, más oportunidad de que te salga un objeto, pues, o las estadísticas que tú buscas, pues las más altas. Vamos a comprar varios, tengo como 16 amatistas, así que nos vamos a hacer un montón. Ya, vamos a hacernos un montón. Entonces, ¿cuál es la receta? Por acá tengo más, ya lo han visto ahí. Entonces, ¿qué tenemos que poner en el cubo hádrico? Que por cierto, tenemos que tener también el cubo hádrico. Vamos a ver si no hay. A ver, vamos a ver si no es que hay. Si es que hay acá por si acaso un amuleto interesante. Ah, bueno, este no es tanto. No, 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 no. El amarillo no se va a poder, ¿ah? ¿Eh? Por cierto, los amuletos amarillos no funcan acá. No se pueden.
No van a funcionar. Oh, y me sale otro encima, man. Encima que no tengo mucho oro. Joder, que me sale otro amarillo, tío, en serio. No tengo, encima que no tengo mucho oro porque estoy gastando mi personaje, pero bueno. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues simple. Un amuleto azul, bueno, de letras azules, que es un mágico. Una runa ral. Una joya que puede ser mágica o rara. Y una amatista. Nada más. Y le damos a transmutar con esos cuatro objetos. Yo lo que voy a hacer es transmutar varios y no quiero verlos, ya, no quiero verlos. No los quiero ver, no quiero ver qué es lo que tienen. Obviamente vamos a verlos todos al final juntitos. Y a ver si me toca algo bueno. Ojalá, ojalá, ¿eh? Necesito algo para Paladín, por cierto. Necesito algo para Paladín. Para algo para Paladín me vendría muy bien. Me encanta a mí hacer estas vainas. Me gusta hacer mucho. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué falta? El amuleto, ah, perdón. Me gusta mucho hacer esto. Estos crafteos. Los guantes. Que ahora estoy haciendo guantes para. Bueno, estoy haciendo guantes para ¿cómo se llama esta señora? Estoy haciendo guantes para una asesina. Me estoy buscando unos guantes chéveres. Pero bueno, a ver, estos son crafteados también. Son crafteados. Vamos, creo que ya podemos agarrar todo lo demás. ¿Qué más falta? A ver. Ah, falta una joya. Yo me acuerdo que he puesto para 16, ¿ah? Y falta un amuleto. Ya no hay amuletos. Ya no hay amuletos, tío. Bueno, igual le puedo llevar todo esto. Como decía, yo me acuerdo que me he llevado para 16. Así que. ¿Cuántos queda? A ver, quedan 4. 1, 2, 3, 4. Listo, vamos a ver si es que no salió algo interesante. Uy, falta uno más, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Va a faltar uno más al parecer. Como decía, yo he puesto para 16. Me gusta mucho hacer ese tipo de crafteos. ¿Qué más falta? Una amatista. Ahora me va a faltar, me parece, un. Sí, lo estoy pasando súper rápido esto, pero. Sí, me va a faltar uno, porque tenía guardado uno. Así que me he gastado buena pasta, ¿eh? Salen caro. Obviamente tienen que tener oro también. Uy, no, faltan dos, man. Faltan dos. A ver, este y falta uno más. Bueno, igual, no me he quedado pobre, pero tampoco me he quedado sin nada. Tío, ¿dónde está el pinche? Ahí está. Bien. Vamos a revisar. A ver. Vamos a revisar los. De verdad que, aunque. No le he visto prácticamente, ¿ah? ¿Eh? No le he visto. Bueno, tenemos acá, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 17, ¿ah? ¿Eh? Debería. Uno de esos no debe ser crafteado. Uno de esos amuletos no es crafteado. Porque yo me acuerdo que he crafteado 16. Seleccioné 16. Pero bueno, un poquito de agua. Madre mía, estoy nervioso, ¿ah? ¿Eh? Me puede salir acá algo súper caro. Me puede salir algo para mis personajes, que yo también uso. Vale, a ver, vamos a ver, el primero. ¿Ves? Ya decía yo. A ver, vamos, dame suerte. Estos que tienen pentagrama me gustan porque son satánicos. El día de ayer fue Halloween. Así que me tiene que salir al menos uno bueno, man. Son 16. O sea, me he tirado 16. Vamos. A ver. Uno a la hechicera. 5 velocidad de lanzamiento. Destreza, regeneración de maná. Desgraciadamente, este no me sirve para nada. Más uno. Es lo que les digo, ven. Entre más uno. Te puede salir también sin ninguna habilidad elemental, ¿ah? ¿Eh? Que también te puede salir algo bueno sin necesidad de que sea más habilidad, pero lo que tiene que tener sí o sí es más dos a las habilidades de un personaje.
Este no. Tampoco. Tampoco ayuda. De paso vamos viendo lo que sirve o no sirve, desgraciadamente. Bueno, estamos ahorita en artículo GG, que no me está tocando nada bueno. Miren, este tiene bastante. Aquí, miren, ven ahí. Más 7 a todas las resistencias. Yo he visto que tiene más 20. O sea, pueden tener hasta más 20, que pasa hasta más 30. No sé si, no creo que hasta más 30, hasta más 30 es un común mara. Pero sí he visto más 20 a todas las resistencias. Entonces, un amuleto que diga, por ejemplo, más 2 a las habilidades de la hechicera. Más 10. No sé si la velocidad de lanzamiento va hasta 20%. Pero vamos a ponerlo, digamos que lo perfecto sería 10. Creo que es 20. Pero bueno, ya. El máximo de velocidad de lanzamiento. Además de eso, que le den fuerza, ¿no? No sé, más 10 de fuerza. Y más 20 a todas las resis. Eso vale un dineral brutal. No sé cuántas ver o cuántas ja podría valer eso. Bueno, este me lo voy a guardar. No, no me va a servir. Me serviría si dijera auras ofensivas. Pero bueno, no me sirve. Mira, este tiene más 10. Yo creo que es hasta más 10 de velocidad de lanzamiento, no más 20, ¿ah? ¿Eh? Porque no hemos visto ninguno que diga siquiera más 11. Pero bueno, por ahí capaz sale. No. Ah, desgraciadamente no. Me quedan menos. A ver. Frío, lanzamiento, no. No, me quedan 5. No. No. Mira, este está en algo. Este está en algo. Miren, tiene más 2 a las habilidades de fuego de la hechicera, más 9 velocidad de lanzamiento, 15 de fuerza, está bastante bien. Destreza, maná, regeneración de maná. Este me lo voy a guardar. Este puede servirme para alguito. Mira. Esta, desgraciadamente, no, tampoco. Hubiera sido bueno que me salga algo parecido para un bárbaro. Y este, wow. Desgraciadamente, Babus, este tampoco sirve. Sin embargo, vean que tiene 11 resis frío, 11 resis rayo, 11 resis fuego, 18 resis veneno. A veces también sale así. O sea, de diferente porcentaje, pero resistencias a todos los elementos al fin y al cabo. Lástima, man. O sea, la verdad que no me ha salido ninguno. No me ha salido ninguno bueno. Desgraciadamente, al menos recupero mi oro acá con eso. Pero bueno, así es el trade, ¿no? Así es, perdón, las jugadas estas. Por último, este tipo de crafteos, pues claro, les puede servir para sus personajes. Les puede servir también para tradear. Y bueno, un poco de. Para que vean también que esos objetos, como las amatistas perfectas. Las demás gemas, las runas Ra, las runas Nef. Hay runas pequeñas, ¿no? Bajas, de nivel bajo, que llegan a ser valiosas. Entonces, ya me haré un videíto de cómo. Esto va a sonar feo, ¿no? Cómo re recolectar basurilla, por así decirlo, ¿no? Basurilla, cosa que. O sea, basurilla, y que la puedas vender. Sobre todo para los jugadores que son más noobs, ¿no? Por ejemplo, te puedes acumular varias gemas perfectas junto con los cráneos y venderlas. Y te acumulas ahí una ver, una ja, claro, te vas a demorar un huevo. Pero si por ahí uno es medio novatillo, pues le va a ayudar, ¿no? Le puede ayudar, le va a ayudar. O las gemas, o estas runitas, ¿no? Estas yo las tengo porque me voy a hacer ¿cómo se llama? Mis guantes de sangre, ¿no? Por acá tengo unas runas altas también. Bueno, esta temporada, pues. Ya he aprendido bastante del juego. Así que pues me ha permitido farmear más rápido, mayor conocimiento, etc. Bueno amigos, les espero que les haya gustado. Les voy a dejar abajo en la descripción del video una guía de crafteos. ¿Sí? Por último, comentarles que estoy haciendo transmisiones en mi canal de Twitch de vez en cuando. Así que si pueden. Y les agradecería también si es que se dan una vuelta por mi canal. Le dan a seguir. Y
Básicamente hago o voy a estoy haciendo streamings de Age of Empires, que es un juego también de este año, del año que lanzaron el Diablo 2, me parece que incluso un año antes, al menos el Age of Empires 2 y del Diablo 2, ¿no? Que son mis juegos preferidos. Así que amigos, gracias, suscríbanse, denle a seguir en mi canal de Twitch, suscríbanse otra vez, comenten, nos vemos.